La sirena de Bagdad. Sin duda, conocéis la historia del mercader ambulante y la hija del granjero. Pero, ¿habéis oído la del mago viajero y la hija del sultán? Gracias, y ahora acercaros un poco más. Os tengo reservado un regalito muy especial. A fin de animar el viaje hasta Basora, procederé a matar a esta hermosa doncella ante vuestros ojos. Solía poner manzanas en su cabeza, pero aquí las manzanas son más difíciles de conseguir que las chicas guapas. ¿Preparada, Orena? Ya no puedo esperar más. Está un poco confusa. Lo que la gente hace por dinero, esta muere para ganarse la vida. No puedo entenderlo. Llevo 3 años intentando matarla cada noche con esta flecha. Y con razón, ya debería saberlo. Permitidme que os presente a mi amo, el visir de todos los visires, Kazá el Grande. Alá os bendiga, nobles príncipes. Voy a mostraros ahora muchos misterios aprendidos en países lejanos y podréis comprobar que hasta el mismo aire está lleno de magia. Vais a verlo. Los espíritus me han traído un huevo en nada distinto a cualquier otro huevo. Ah, ya conozco estos trucos. Apuesto a que no es un huevo de verdad. Yo apuesto a que sí. Entonces, desconfiado, quizá quieras examinarlo. Cógelo. Muy bien, tú has ganado, es tuyo. Enhorabuena. Como os he dicho, aquí tengo un huevo. En nada distinto a cualquier otro huevo. Ahora mirad con atención, nobles príncipes. ¿Puedo hacer aparecer cosas? Y hacerlas desaparecer. Veo que os sorprendéis, amigos.
Pero hasta ahora vuestros ojos aún no han contemplado la más desconcertante de mis magias. En presencia de todos los que sois testigos esta noche, voy a hacer que esta hermosa joven desaparezca. Que vuestros ojos no se aparten ni un instante de este baúl. Un baúl vacío, sin nada en el interior, sino un poco de arena del desierto. Leda. Hasta luego. Hasta luego. Joven y hermosa damisela, voy a hacerte viajar. Resiste las tentaciones de los espíritus malignos del mundo exterior. ¡Desaparece! ¡Ese hombre es un genio! ¡Nunca vi nada semejante! Gracias, gracias. Y aquí termina nuestra actuación. Esa magia bien vale muchas monedas de oro. ¡Oro! 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 Gracias. Alá te ha concedido el éxito, amo. En Basora los tendrás montados en sus alfombras mágicas. Lleva esa caja a mi tienda y procura que Orena no me moleste. ¿Por qué no consigues otra igual, amo? Podríamos duplicar los ingresos. Una caravana, Amit, la más grande que ha pasado por aquí. Podremos llenar las arcas a reventar. Bien. Soradín y el sultán el Malid se alegrarán. ¡A los caballos! ¡Atacaremos inmediatamente! Si sigo transportando este baúl, tendré que ponerme un turbante rojo. Ah, te iría bien. La recaudación de esta noche, amo. Dentro de poco podremos saldar la hipoteca del camello. Desaparece, ambicioso hijo de un camello. Y cuidado con Orena, sus ojos ven a través de las paredes. ¿Preciosa? Kazá, ¿dónde he estado? Ahora solo importa dónde estás. ¿Dónde estoy? No temas, querida. Esto es solo la tienda de un hombre. Maya. ¿Dónde está Kazá? Busca a Leda y le encontrarás a él. ¿Dónde están? Han llevado el baúl mágico a la tienda de Kazá. Ya puedes imaginártelo. Fumas del mejor tabaco. 4 de cada 5 médicos árabes lo recomiendan. Alá me favorece al mandarme un presente como tú. Eres tú quien me hace venir. No es cuestión de Alá. ¿Y no piensas también otras cosas interesantes? ¡Kazá!
Te he dicho que no molestaras. Lo siento, amo, pero debería suspender esta actuación porque Orena se dirige hacia aquí. Orena, otra vez. Ven. ¿Dónde está esa zorra? ¿Qué zorra? ¿No creerás que hay para mí otra mujer en el mundo más que tú, Orena? Déjate de cumplidos. ¿Dónde la has escondido? Mi tienda es tuya, regístrala. La has hecho desaparecer. Tonterías, mi amor. Sabes bien que mi magia es solo una ilusión. Bien. Esta vez estaba equivocada. Pero si algún día la cojo contigo... Orena, estás celosa. Caza, perdóname. Hasta más tarde. Mucho más tarde. Vamos, sal donde quiera que estés. Caza, tienes que decidir de una vez por todas cuál es la mujer de tu vida. Oh, tienes razón, hermosa. Sigamos con la discusión. Mágico, ¿cómo voy a poder confiar en ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Confiar en mí o amarme? ¿Caza? ¡Otra vez, Benaní! ¡Te voy a asar vivo! No hay tiempo. Nos atacan los bandidos. ¡Cientos de ellos! ¿Bandidos? Está visto. Esta no es mi noche. ¡Deprisa! ¡Avisa a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Te he dicho que ahí fuera hay bandidos! Y no discutas, avisa a todos. Sabes que mi seguro de vida está caducado. ¡Que te vayas! Caza, nos matarán a todos. Es probable. Qué vergüenza. ¿Otro beso antes de marcharme? Puede ser el último. Y ahora sí he de luchar. He de encontrar con qué hacerlo.
El hombre es un genio. Lo siento, amigo. Esos ladrones se han llevado a todas nuestras chicas. Lo sé, menuda juerga se van a correr. Sin caballos no podemos seguirles. Camellos, acorrálalos. ¡Socorro! 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 ¡Ay, amo! ¿Puedo salir de esta cosa? ¿Has estado ahí todo este tiempo? Al menos sigo con la cabeza en su sitio. ¿Ya se han ido? Sí, y también las chicas. ¿Qué es eso? Nada que cualquier otro joven árabe no pudiera haber hecho. Si en algo estimas tu fea cara, dime, ¿dónde se han llevado a mis chicas? Piedad, solo sé que las llevaban a Bagdad. ¿Bagdad? Entonces tú y yo iremos andando a Bagdad. ¿Qué? Los demás irán a Basora. Al fin Bagdad, Ben Ali, maravillosa ciudad. La arena del desierto me ha asado los juanetes. Después de un baño de vapor y ropas limpias, pediremos una audiencia al sultán. En cuanto hayamos recuperado a las chicas, olvidarás tus problemas. ¿Cuándo han ayudado a las mujeres a olvidar los problemas? ¡Hey, mira! ¡Acercaros! ¡Acercaros, hijos del desierto! ¡Y veréis lo que os ofrezco! Ajá. Quizá necesitemos la ayuda del sultán. ¡Acercaros! Contemplad a esta hermosa esclava, fuertes varones de Bagdad, y os debilitaréis. Las palabras no pueden describir la pasión de sus ojos, la belleza de su rostro, sus formas, el afecto que es capaz de daros. ¡Qué noble y bravo caballero! Bien. ¿Qué clase de comedia es esta? ¡Bajad de ahí! ¡Venga, bajad! Aún tenemos que llegar a Basora. Allí nos espera una actuación y no queda mucho tiempo. ¿Quién es este loco? ¿Loco yo? ¡Bien asquerosa! Estas son mis mujeres. Me las has robado. ¿Y si eres tú el ladrón? ¡Ladrón yo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué es esto? Gracias. Tu intervención ha sido de lo más oportuna, pero un poco dolorosa. ¿Qué clase de pez hemos cogido esta vez? ¿Pez? Uno gordo, pero evidentemente sin cabeza, pues se ha enfrentado al tratante de esclavas del sultán. ¿Has dicho el tratante de esclavas del sultán? Este zoquete necesita información. Vamos a llevarle ante mi padre. Un momento. ¿Quién eres tú y por qué he de ver yo a tu padre? Verás a su padre. Veré a su padre. ¿Qué maquillaje usas? ¿Esencias de carbón? ¿Guardas siempre a tu padre en este sótano? Le pueden salir hongos. Aquí está. Veo que has encontrado a otro, hija. ¿Qué haces? ¿Los coleccionas? Es nuevo aquí y habla demasiado. ¿Quién eres? Soy Kazá el Grande, mago extraordinario y dueño de un espectáculo ambulante. Cuando nos dirigíamos hacia Basora, nuestra caravana fue atacada por unos bandidos y me robaron a mis bailarinas. Hemos venido a Bagdad en busca de la justicia del sultán el Marid y me encuentro con que venden a mis bailarinas. Es mi historia, ¿y la tuya? Morad.
Cafá. Ben Ali. Oh, estás todo entero. Es muy saludable estar entero. Me han arrastrado hasta aquí. Ayudamos a los que están en problemas. Muy loable empresa, pero suelo pagar mis deudas. No, no aceptamos oro. ¿Tiene algo de malo pagar en oro que yo no sepa? ¿Dices que esperas justicia del Malí? No conseguirás nada de ese viejo sin el permiso de Soradín. Fueron los bandidos de Soradín los que atacaron tu caravana. ¿Y quién es Soradín? El gran visir. El Malí lleva la corona, pero su cabeza está hueca. Es Soradín quien gobierna Bagdad. Escúchame, Kazá. Los buenos ciudadanos de Bagdad están empeñados en librar a esta ciudad de Soradín y su tiranía. Necesitamos refuerzos, todos los hombres que podamos conseguir. ¿Entonces es eso? ¿El cuartel general para una revolución? No nos interesa unirnos a rebeldes. No. ¿Rebeldes? Este hombre es un idiota, le gusta que le roben. Un mago sería excelente pasto para los puentes. Recuérdame que te vuelva pronto a ver. Kazá, ni una sola caravana ha llegado a Bagdad en los últimos 8 meses. Los bandidos de Soradín patrullan cada ruta a la ciudad. Confiscan los cargamentos y mujeres, luego los tratantes venden a estas en el mercado. No puede haber ni un solo mercader honrado. Amigo mío, no hay que desesperar. Algún día haremos una representación en beneficio tuyo. Ahora lo que me preocupa es recuperar a mis bailarinas. Es muy acogedor su sótano, pero me produce claustrofobia. No hay nada que hacer, sois libres de iros. ¿Libres? ¿Sabiendo lo que saben? ¡Enciérralos! No, debemos demostrarle a nuestros amigos que el tirano es Soradín y no nosotros. Marchaos, cuando comprendáis que digo la verdad, volveréis. Serviría mejor a nuestra causa en una mazmorra. Tu corazón debe estar tan negro como tu cara. ¿Acaso el sultán ha confiscado el jabón? Ben Ali, ocúpate del camello. Más tarde nos encontraremos en palacio. Intentaré ver inmediatamente al sultán. No olvides el santo y seña. Bien, Sherezade, ya te toca el chequeo de las 1000 millas. Vamos. ¡Venga, levanta de una vez! Vamos, amiga, te contaré un cuento de las 1001 noches. ¡Vamos ya! ¡Venga! Excelencia, simplemente hice lo que solemos hacer con los esclavos, llevárselos al subastador. Nunca imaginé que fuesen bailarinas. ¿Qué creías que éramos? ¿Maestras de escuela? Sí, ¿qué creías que eran? ¿Maestras de escuela? No lo sois, ¿verdad? No. Estoy satisfecho. Estudiar me marea. ¿A mí? ¿Sabes lo ocupado que está el sultán con los asuntos de Estado? No tiene ocasión para el entretenimiento. Danzaréis esta noche. Muy bien, daremos una fiesta. Llevadlas a sus aposentos. Tratadlas gentilmente, gentilmente. ¿Sabes? Mi harén crece demasiado. Creo que prescindiré de las gorditas. Tu harén crece a la vez que nuestras riquezas. Muy pronto tendremos lo suficiente para equipar grandes ejércitos que conquistarán el mundo. Tú conquista lo que quieras, que yo conquistaré lo que me apetezca. Ah, y la tal princesa Alexia. Mis conversaciones con la princesa y su gran visir han sido muy prometedoras. Parecen interesados en unir su poder al nuestro. Naturalmente, pero ¿cómo es ella? Ah, dicen que combina la belleza de la perla con el fuego del rubí y te hará inmensamente más rico. Oh, pensar que ese delicioso bocado puede ser mío. Espero que me guste. Y si me ama, tendrá todo lo que desee. 30 habitaciones, 100 criados y 1000 camellos. Pero excelencia, ¿y el tesoro? También para ella, tío. ¿Cuál es tu queja? De nuevo los ladrones. Los mercados están plagados y los hombres tienen que robar porque no consiguen un trabajo. Tu caso será presentado al sultán y si lo considera oportuno te concederá una audiencia. Esto es todo por hoy. El sultán da esta noche una fiesta. No atenderemos más quejas. ¡Fuera! Quería decirte una cosa. Ya has oído mi orden. ¡Fuera! Soy mago y me gustaría entretener al sultán en su fiesta. ¿Mago dices? ¿Y tu magia es buena? Me conocen como Kazá el Gran. Probablemente un mendigo. Lárgate. Como quieras. Oh, ¿estás casado? Sí. ¿Tu mujer es buena cocinera? Sí. Entonces quizá ¿te gustaría un conejito para la cena? ¿Y crees que el sultán estaría interesado en mi humilde trabajo?
Sí, es posible. Acude esta tarde a la puerta trasera de palacio. Deseado actuar en un palacio. Mira. ¡Nuestras chicas! ¿Qué están haciendo aquí? También a mí me gustaría saberlo. Métete en el baúl. ¿Yo? ¿Ahí? No, bromeas. Bien que no sepa dónde voy, pero insisto en saber dónde está. No discutas, entra. ¿Voy muy lejos? No te pasará nada, haz lo que te digo. Preferiría comer Venga, algo. Venga, vamos adentro. ¡Conseguí! ¡Qué hermosura! Oh, gracias. Tú tampoco estás mal. ¡Oh, no! Oh, sí. ¡Caza! ¡Has ido demasiado lejos! ¡Sácame de esto! No. Ve a mezclarte con las bailarinas y entérate de cómo han llegado hasta aquí. ¡No puedo! ¡Nunca he bailado con esas chicas! Porque hasta ahora nunca habías tenido el equipo. Todos les encanta actuar. ¿Y tú quién eres? No te sorprendas, Maya, pero soy yo, Ben Ali. ¿Ben Ali? Ben Ali, ¿qué te parece? Soy la última creación de primavera de Kazá. Dile a Kazá que los hombres del sultán nos han raptado. ¿Cómo vamos a salir de aquí? Me tenéis a mí. Esa nueva chica que acaba de entrar es exquisita. Para ti, es tuya, yo tengo demasiadas. Tienes razón. Guardia, tráeme a esa chica. Sí, señor. Ve conmigo, zorra. ¿A quién llamas zorra? Puedes sentirte honrada. Yo, el gran visir, me he encaprichado de ti. ¿No tienes nada que decir a ese cumplido? ¡Oh! ¡Eres preciosa! ¡Ah! ¡Un movimiento en falso y nos hacemos novios! ¿Esa voz? ¿Dónde la conseguiste? Mi madre se asustó una noche de tormenta. Precioso, muñequitas. Acercaos para que podáis conocer mejor a vuestro príncipe. Vino, más vino. Su Alteza hace bien en celebrar esta noche. Mañana despacharé un correo a la princesa Alexia con tu propuesta de matrimonio. Oh, bien. Si la sirena es tan hermosa como dicen, le daré la mitad de Bagdad como regalo de boda. La mitad que no valga, claro. No nos vamos a quedar arruinados, Alteza. Pero la belleza debe ser recompensada, Soradín. Y yo tengo la intención de pagar bien las cosas buenas.
Será mejor que lo discutamos luego. Oh, sí, perfectamente. ¿Dónde está el vino? Yo no necesito más vino que tus besos. Ven, embriágame. Señor, siga mi consejo. No beba más. El mago. ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el charlatán que debía asombrarme? Muy noble hijo de Alá. No hay nada en el mundo que pueda asombrar a la real persona del sultán. Pero me esforzaré en entretenerle, aunque voy a necesitar ayuda. ¿Podría tomar prestadas a estas encantadoras jóvenes? Por supuesto, si solo son prestadas. La gente me pide cosas prestadas y luego no me las devuelve. De acuerdo, id, chicas. ¿Volverás pronto? Los minutos me parecerán horas. Ante los mismísimos ojos de la corte real, haré ahora desaparecer a estas hermosas señoritas. Ah, no me lo creo. Espero que no sea verdad. Menos mal que tienes el baúl. Si no fuera una señorita, te daría un puñetazo. Como ves, noble señor, todas las chicas se han ido. ¡Asombroso! No es posible. Debe usar alguna pócima. Llevaos este baúl. Y ahora os mostraré otra cosa maravillosa. Un plato vacío. ¡Fuego! Mirad atentamente, noble señor. ¡Un pollo! Espera, ¿te olvidas de algo? No olvido nada. Mis chicas, ya las has tenido mucho tiempo, devuélvemelas. Pero yo no puedo devolverlas. ¿Que no puedes devolverlas? Aún no he aprendido esa parte del truco. ¿Qué? ¡Soradín, haz algo! ¡Guardias, prender a este hombre! ¡Salid de ahí! ¡Abrid, abrid, abrid! Bueno, echadla abajo. Lo siento, volveré a buscaros. Me trae sin cuidado el mago, traed a las chicas. ¿Ya habéis oído? ¡Yuhu! ¿Hay aquí alguna de mis muñequitas? ¡Yuhu! ¡Yuhu! Oh, bien, una, dos, tres, cuatro. El viejo del sótano tenía razón. Ese sultán tiene serrín en la cabeza. Soradín es el fuerte. Él fue quien nos robó a las chicas. Y gobierna Bagdad. ¿Cómo puede dominar de esa manera al sultán? Es fácil. El Malik piensa solo en su harén, así que Soradín puede gobernar. Le ha buscado una princesa para casarlo. ¿Quiere casarlo? Con la princesa Alexia. Las chicas bailarán en la boda, pero nosotros ni para una cena. ¿Has dicho la princesa Alexia? Debe ser un buen partido. El Malik dice que desea darle la mitad de Bagdad como regalo de boda. Y no es un mal regalo. ¿Te vas? Voy a ver a un hombre. Telal. Le hablaré de un perro. ¡Soradín! Eso es, ponte a cubierto. ¿Sabes, Benny? Como chica eras más guapa. Thank you.
Espera, espera que te cuente. Nadie ha contestado cuando he llamado a la puerta y tenía que hablar urgentemente con tu padre. Por eso, ¿qué le ha pasado a tu cara? ¿Has vuelto para ayudarnos en la lucha? Bonito. ¿Por qué las mujeres siempre quieren que los hombres luchen? ¿Y cómo esperan que un puñado de traperos derroten a las hordas de Soradín? Eres muy atractiva. No subestimes nuestras fuerzas. Venceremos a Soradín. En efecto, muy hermosa. ¿Sí? Tengo un plan para tu padre. Un plan que hará posible una guerra sin sangre. Supongo que tu plan indica hacer desaparecer al malito. Oh, no. Haremos que aparezca la reina. ¿Qué reina? La princesa Alexia. ¿Tienes novio? Eres encantadora. ¡Morab! ¿Me llamabas, Sandy? Así que eres tú otra vez. Brillante observación. Bien, ahora vas a saberlo. No, no. Tiene buenas intenciones. Llévale ante mi padre. Bajaré cuando me viste. Como ves, es una suerte que ni Soradín ni el Malid hayan visto nunca a la princesa Alexia. ¿Qué sucedería si no recibiese la propuesta del sultán? ¿Es un buen plan? Primero escucharé, luego decidiré. Oh, es muy, muy, muy sencillo. Interceptaremos el correo del sultán. En su lugar mandaremos a alguien con la aceptación de Alexia. Y en el sitio de esta, enviaremos a una hermosa mujer, leal a nuestra causa. Se casará con el Malid y con sus encantos conseguirá todas las cosas que necesite el pueblo de Bagdad. Ya sabía yo que no habría regresado de no estar loco. No habría necesidad de guerra. Cada uno tendrá lo que desea. Y yo recuperaré mis bailarinas y mi baúl mágico. Tú y esas bailarinas. El plan es imposible y ridículo. ¿Qué mujer de nuestro pueblo haría creer al Malid que es una princesa? Tú, hija mía. Si no puedes heredar el trono que por derecho te corresponde, es lícito conseguirlo mediante una unión con el Malid. Es posible que hayas encontrado la solución. Ahora es cuando no entiendo nada. Mi hija tiene derecho a gobernar Bagdad. Cuando yo ocupaba el poder, me llamaban Amin el Justo. ¿Amin? ¿El sultán Amin? Mis ejércitos fueron derrotados por los soldados del Malid. Se proclamó sultán. Yo vine a esconderme entre mi pueblo y me dejé crecer la barba. Como yo no podía dejarme barba, decidí ensuciarme la cara como disfraz. Y yo pensando en la caravana, en mis negocios, en hacerme de oro en Basora como mago, en mis chicas, y ahora estoy metido hasta el cuello entre sultanes, exsultanes, princesas, políticos. ¿Permitirías que tu hija se casase con el Malid? Sandy podría oponerse a la nefasta influencia de Soradín mejor que nadie. La decisión debe ser tuya, hija mía. Un momento, espera. Un momento. Debe ser otra chica. Alguien que no sepamos. No, no hay ninguna otra. Seré la princesa Alexia. Pero ese plan es absurdo, es imposible, es ridículo. Merece la pena exponerse, hijo. Pero... ¿Dónde está tu ayudante? Me está esperando en la plaza. Pero... Morad, tráelo aquí. Todo esto es una locura. Está decidido. Pondremos tu plan en acción. Sandy. Si me necesitáis, estaré en mi habitación. ¿Entregarás esto al gran visir del Cázar para que lo haga llegar a la princesa Alexia? Sí, señor. Se te hace el honor de llevar la propuesta de matrimonio del sultán. ¡Date prisa! No habrás olvidado decirle lo generoso que soy, ¿verdad? No, excelencia. Se lo he explicado con detalle. Puedes ir. Transportas el destino. ¡Vete ya! No.
¿A dónde vas, Turhan? Estoy jugando a ser cupido del sultán. Esta esposa hará de él un Salomón. Pero solo en lo de partir en dos, ¿eh? Una limosna en nombre de Alá. ¿Cómo te atreves a detener al correo del sultán? Mil perdones, amo. He sido muy torpe. Por favor, acepta esta manzana como muestra de respeto. Esto es muy impresionante, pero ¿qué vas a hacer para introducir todo un séquito real en la ciudad? Es realmente sencillo. Saldremos en caravana fingiendo ir a comprar a los mercados de Basora. Desmontaremos esta litera y la llevaremos en pequeños pedazos. Una vez en el desierto, acamparemos y esperaremos un tiempo prudencial. Luego montaremos la litera, vestiremos a nuestro personal y volveremos a la ciudad. Llevando la falsa Alexia al hombre que no la merece. Eso me gusta. Desde que llegamos a Bagdad había deseado poder salir para entrar de nuevo. Telal, he pensado que... Le entregarás esto al Malí. Dile que su correo está enfermo de fiebres y que volverá cuando se reponga. Sí, señor. La aceptación apresurada de Alexia exacerbará el ego del Malí. Tiene que haber otra mujer. ¿Alguna bella dama entre tus seguidores que pueda...? Cualquier otra mujer que hubiese elegido tendría un hombre que la amase, el cual se sentiría como tú. ¿Dónde está? En su habitación, preparándose para el viaje. No tiene por qué sentirse desgraciado. ¿Por qué no? En las actuaciones tenemos una fórmula en tres actos. Chico conoce a chica, chico pierde a chica y chico consigue a chica. Este es el fin del segundo acto. Adelante. Estás preciosa. Gracias. Me resulta extraño volver a vestir ropas delicadas. Solo desearía verte ahora como te vi la primera vez. Era una suciedad muy limpia. Y pensar que fui yo el idiota que ideó el plan para entregarte a otro hombre. ¡Maldigo Bagdad! Sendi, escapemos a cualquier lejano país. Tengo que pasar esta prueba. Pero yo estoy locamente enamorado de ti. ¿Cómo voy a quedarme sin hacer nada? Hablas demasiado. Y haces tiempo. ¿Qué tal estoy, chicas? ¿Qué me sugieres, Soradín? ¿Una sutil esencia como medianoche en Bagdad o algo más excitante como el aliento de la cobra? Quizás un poco de cada una. Buena idea, buena idea. Debes apresurarte, excelencia. La princesa ha llegado a las puertas de la ciudad. Auténtica princesa. Espero que puedas engañar al gran visir. La barba funcionará. Puede, pero la última vez que te la pusiste perdiste la mitad.
Los rumores son ciertos. Mira, Soradín. Es una mezcla deliciosa de melocotón y de fresas silvestres. Nunca vi antes una ensalada de frutas igual. Celebro que la encuentres tan apetitosa. Pero por favor, que tu pasión no exagere el regalo nupcial. Ah, ¿qué significa el dinero? ¿Este año no compraré un palacio? Ah, príncipe entre los príncipes. Soy el gran visir de la corte de la princesa Alexia, Azak, hijo de Bizux. Hemos viajado mucho para que nuestros dos países se unan en matrimonio. Excelente, la boda se celebrará lo antes posible. Princesa Alexia, haremos una corta ceremonia, ¿verdad? Ha sido un duro y largo viaje, Alteza. Naturalmente os mostrarán vuestros aposentos, pero me resulta difícil separarme de un tesoro tan recientemente hallado. Lo siento, pero temo que me la tendré que llevar. Oh. Soradín, muestra a nuestros invitados sus aposentos. ¿Es quien creo que es? Por supuesto. Sabía que vendría. Quizás ahora consigamos salir de aquí. Ese asqueroso del Malid. ¿Has oído cómo le hablaba? No deberíamos haber venido aquí. Vas a ponerte nervioso y perderás los estribos. No consentiré que la posea. Debo detener esa boda. No salgas durante una tormenta de arena. Soradín no es mago, pero podría hacer desaparecer nuestras cabezas. Ven, Ali, tú encuentra mi baúl mágico. Yo iré a ver a Sendi. ¿Bajo la atenta mirada del sultán? ¿Por qué no? No pondrá objeciones a un asunto de Estado. Ten. Mira a ver quién es. Lo siento, señoría, no puede entrar. ¿Quién es? Su gran visir, princesa. ¡Hazle pasar! Es la víspera de su boda y no está permitido... Es un asunto importante. Sí, pero date la vuelta, ¿eh? Bien. ¿Vamos a hablar delante de todas? Princesa, esto es muy irregular. Oh, ¿qué es esto? Tómalo como regalo. ¿Y tú? Mira qué regalo hay aquí dentro. No hay nada. Pañuelos. Y tú, vete con ella y llévate esto para el sol. Daos prisa, muchachas. Salid de aquí enseguida. Ajá, vamos. Toma esta moneda. Y esta para ti. Y esta para ti también. ¿Cuál es ese asunto tan importante? No lo recuerdo. Cuando te miro solo puedo pensar en una cosa. Caza. Sendi, el sultán ha mordido el anzuelo como un pececito. Debemos detenernos. No fijes la fecha de la boda hasta que no hayas conseguido todo lo que deseas para tu pueblo. Cuanto antes me case, antes me libraré de Soradín. Seguro que es mi pueblo el que te preocupa. Naturalmente, siempre he luchado por los oprimidos. He abogado por las víctimas de la tiranía, por los pobres y... Oh, ¿para qué todo esto, Sendi? Te amo y no puedo perderte. Si tuviéramos un poco de tiempo, Alá nos ayudaría a poner a tu padre en el trono y no tendrías que casarte con ese cerdo. Imagina que Alexia descubre que me estoy haciendo pasar por ella antes de que tengamos tiempo de ajustar cuentas. Es una posibilidad. ¿Crees que podríamos ser felices? Con la ayuda de Alá, vale la pena intentarlo, Sendi. Viviremos juntos el resto de nuestros días. ¿Y qué me dices de las mil y una noches? Es ridículo, absurdo, fuera de lugar. 10.000 monedas de oro como obsequio para regalarlas a nuestro necesitado pueblo. Podías haber pedido la mitad del palacio para el pueblo. Has venido a robar Bagdad o a casarte con el Malid. No es mi tipo. Este hombre está loco. ¿Cómo se ha podido convertir en gran visir? Bien, Caza, pospondremos la discusión sobre la boda hasta la próxima semana. Quizá para entonces Soradín haya entrado en razón. Oh, no. Otra semana no, por favor. Uno se hace viejo, no joven. Mil disculpas, Excelencia, pero si pudiese tratar con su Alteza a solas... El Malís. ¿Quieres decir que podemos hacer un trato?
Como concesión especial hacia ti, noble príncipe, podremos reducir el tiempo de espera a... ¿5 días? ¿5 días? Pero eso arruina mis planes para el fin de semana. Oh, sed paciente, Alteza. ¿Princesa? El Malid. ¿Para qué darle nada? Está aquí, tómala. No puede detenerte. Pero puede no amarme si la fuerzo a la boda. Mis mujeres nunca me han amado y ya estoy empezando a cansarme. Bien. Esperaremos los 5 días. Pensándolo bien, es posible que tenga razón. ¿Cuándo podría ser la boda? Mañana. ¿Mañana? Mañana. Mañana me casaré con la única mujer que existe para mí. Y no olvides hacer venir también a esas bailarinas tan monas. Muchachos, podéis dejarlo ahí. Buen trabajo, Ben Ali. Ah, no ha sido nada. Gracias, George. Te daré una propina antes de irme. ¿Dónde lo has encontrado? El sultán guardaba aquí sus juguetes. Kazá, tengo malas noticias. ¿Malas noticias? He encontrado a nuestras bailarinas mientras buscaba el baúl. ¿Y? Les han ordenado preparar bailes para la fiesta de la boda. Soradin obliga a Sendi a casarse mañana. ¿Mañana? Y por si estás pensando en hacer algo, tienen a un enorme guardia apostado delante de su puerta. Piensa, Ben Ali. Piensa algo. Debemos encontrar un plan. Tengo un plan maravilloso. ¿Sí? Conseguiremos un millar de hombres, rodearemos el palacio, escalaremos las murallas, dominaremos a los guardias y capturaremos al maldito... ¡Maravilloso! ¿De dónde sacaremos 1000 hombres? Ningún plan es perfecto. Ben Ali. ¡Oh, no! ¡Otra vez no! Todo está dispuesto para la boda. Las bailarinas, la fiesta... ¿Qué sucede? ¡Excelencia! ¡Ten piedad! ¡Fui atacado y hecho cautivo! ¡Tengo suerte de estar vivo! Déjate de chismes. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Nunca llegué del Alcázar con la propuesta de matrimonio del sultán. Pero Alexia está aquí. Este hombre es un imbécil. Silencio. Sí. ¿Quién te capturó? Los seguidores de Amin el Justo. Amin está muerto. Este hombre está loco. Ha perdido la razón. ¡Creedme! Está vivito y coleando. Pero si no entregaste mi propuesta, ¿cómo es que Alexia está aquí? No está aquí, Excelencia. La pretendiente es Sendi, hija de Amin. ¿Podrías conducirnos hasta su escondite? Sí, pero deberá ser un grupo muy numeroso. Los seguidores de Amin son muchos y puesto que me escapé, deben estar preparados. Di a Amin que sus soldados tienen que volver inmediatamente a Bagdad. Que la guardia esté en su puesto para defender palacio. Sí, señor. Amin va a saber cómo combatimos la rebelión. Cuando lleguen nuestros refuerzos, pasaremos a cuchillo a toda la ciudad. Y ahora, vamos a ver qué dice la princesa Alexia. No le vayas a hacer daño. Cuán fatigada acaba la cabeza que lleva la corona. Debo entregarle esto a la princesa. Nadie puede entrar aquí. Se trata de sus pertenencias, el vestido de novia. Ábrelo. Son sus pertenencias más íntimas. Vamos, ábrelo. ¿No te da vergüenza? Muy bien, échame una mano. ¿Qué es esto? El vestido para la boda. ¿Para mí? Abre el baúl. ¿Quién es? Soy yo, Kazá. Abre el baúl. Oh, Kazá, ¿qué es lo que ocurre? No hay tiempo para explicaciones. Métete dentro. Pero dime, ¿por qué? El Malid va a obligarte mañana a casarte con él. Debemos escapar. Entra. Kazá, debemos jugar limpio. ¿Limpio con el Malid? Hemos jugado y perdido. Ahora debo pasar por esto. Oh, no, no. Oh, por favor, ve y cuéntale a mi padre lo de la boda. Pero antes, dame un beso de despedida. No. Con esto no.
De despedida tampoco. De verdad, amigo, creo que estás perdiendo el tiempo en este cargo. ¿Te das cuenta de que el terrible Abdul se está haciendo de oro luchando contra los que llegan a Constantinopla? Creo que incluso podría ocuparme de ti. ¡Guardia! ¡Abre esa puerta! ¡No puedes entrar ahora! ¡Te he dicho que abras! ¡Ya te he dicho que ahora no! Por favor, perdona mi interrupción. Venía a presentarte mis respetos. Tu encanto y tu belleza son de lo más convincentes. Sendi, hija de Amin. Y también lo es tu barba, mago. Te sentará mejor un disfraz sin cabeza. ¡Guardia! ¡Guardias! ¡Guardias! Vuelvo enseguida. ¡Guardias! ¡Vamos, ven allí! Me doy cuenta de que voy a ser otra víctima de tu hacha de cacique. Oh, muy noble y caritativo, Soran. Sería una lástima separar una cabeza tan linda de su hermoso cuerpo. No, serás más útil de otra manera. Con la hija de Amin a mi lado y con Amin enterrado junto al Malid, el pueblo de Bagdad estará más unido. Eres ambicioso. ¿Qué has hecho de mí? Del mago. Cuando lo encuentres será todo para ti, si es que queda algo de él. Llévalo a su habitación. Te he fallado a ti y a mí mismo. Soy yo quien ha fallado. De no haberle perdonado la vida al correo no se hubiese escapado. Pero las excusas son para los que se rinden. Hemos de atacar el palacio. No. Soradín lo sabe todo. Pedirá ayuda a Amid y a su banda de asesinos. Es verdad. No somos lo bastante fuertes para enfrentarnos a dos ejércitos. Amid y sus hombres no deben entrar en la ciudad. Nuestra única posibilidad es detenerles a las puertas. Vamos, Telal. Daremos instrucciones a tu pueblo. Hay cuatro guardias. Bien. Les voy a chafar la cabeza. Ya que lo dices, me apetecería comer sesitos a la romana. ¡Calla! Bien, chicos, vamos. Oye, perdona. ¿Qué quieres? ¿Dónde puedo coger el próximo camello para Basora? Ves hasta la esquina, gira a la izquierda y... ¿El qué? Te ruego que me disculpes. Ya sé que aún no las han inventado, pero ¿no tendrías una cerilla? Una cerilla no faltaría más. ¿Qué estás mirando? Lleváis unos cascos estupendos. ¿Puedo echarles un vistazo? Buen trabajo, Morab. Di a todo el mundo que estamos preparados. Ya saben lo que tienen que hacer. Yo esperaré aquí. Thank you.
pena que el Malik no pueda ver esto. Es insultante para un sultán. Guarda tus chistes, Ben Ali. Esta vez no podemos permitirnos una mala actuación. Qué lástima, porque es la mayor audiencia que jamás hemos tenido. Y la más crítica, espérate mucho. Bien, ya está. Muy bien, Kaza. Esto nos dará el tiempo necesario. Nuestras fuerzas resistirán aquí. ¿Salvarás a Sandy? Claro que sí. Pero nunca hubiese pensado que me iba a costar tanto conseguir esposa. Insisto en que ese truco es imposible. Por eso es mi mejor truco. Los hombres de Amin están tomando el palacio. No podemos detenerles. Salgamos de aquí. Toma, lo necesitarás. He estado esperando este momento, Soradin. No puedo luchar contra tu magia. Esta vez no hay trucos. Así que tú eres mío, Gordiflón. Thank you.
caliente, caliente. ¡Caza! Tienes suerte de que esté viva. Vamos, muévete. ¿Qué le ha sucedido? ¿Está inconsciente? No lo sé. Siendo él, no es fácil decirlo. ¡Caza! Amida ha atacado y el fuego no durará mucho. Rápido, coge mi baúl y llévalo a la barricada. Y a estos dos amigos, llévalos también. ¿Dónde se han ido todos? Se han ido por Alá. Sendi, si esto funciona, tu padre estará sentado en el trono de Bagdad antes de que salga el sol. Y tú serás príncipe en la corte. ¿Qué seré qué? No volverás a ese espectáculo callejero. No anticipes acontecimientos. Aquí los tienes. Temo que ya sea tarde. No conseguiremos detener otro ataque. Queda poco fuego. Que tu pueblo se quede ahí y os haremos trizas. Si es así, tú no vivirás para verlo. Vamos, chicos. Esta vez las barricadas no nos detendrán. Dejadlo aquí. ¿Qué vas a hacer? Este truco nunca falla con espectadores difíciles. Hombres del Malid y Soradín, es voluntad de Alá que reina en el cielo que seáis malditos a menos que abandonéis la lucha. Desapareceréis en el más allá de donde es imposible volver, al igual que van a desaparecer ahora vuestros amos. ¡Mirad! No temas, no sentirás nada. Vete, Soradín, y no vuelvas más. ¡Desaparece! ¡El Malid! ¿Hay chicas guapas en el sitio a donde voy? Ninguna, si saben que vas, entra. Vete, el Malid, y no vuelvas más. ¡Desaparece! No, ante nuestros propios ojos. ¡Ha sido voluntad de Alá! Toma Bagdad, Sultán Amin. Es todo tuyo. ¿Cómo podré pagártelo, hijo mío? Quizás yo tenga alguna idea sobre el tema. ¿Y tú qué deseas, Ben Ali? Bueno, como Kazán no lo volverá a necesitar, ya lo veo. Mi nombre en letras de fuego, el gran Ben Ali, el grande. 50 hermosas doncellas, contadlas, 50. Las noches del desierto son frías. La magia del amor. Es increíble.
pensar que dejarás el espectáculo por mí. Sí, increíble. Vean a Cazá el Grande con Sandy la Bella. Muy pronto, en esta caravana. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros dar un like y suscribiros a nuestro canal.